La luz preciosa, el entorno es maravilloso, hay un olor a naranjo, en fin, tiene el concepto de la luna. Bien, John Cage hace una acción, la pieza teatral número uno. Me parece estupendo cualquier cosa que pueda hacer Francisco. De hecho, esto es muy cansado si solamente son palabras. Creo que la acción tiene que tener su espacio y me encanta que esté haciendo cosas con esta situación. Bien, le sigo hablando. John Cage crea una acción, la pieza teatral número uno, que además creo que se realiza en el 51-52, en un colegio de Carolina del Norte, donde lo que programa es la actuación de diferentes personas, una actuación cultural de diferentes personas. De hecho, algo similar a lo que está pasando aquí ahora. Estamos actuando muchas personas a la vez. Eso es estupendo, ¿no? Allí estaba Mercedes Cunningham, estaba David Tudor. Estaban los cuadros blancos de Rauschenberg. Aquí una acción de poesía de Richard. Estaban pasando cosas, lo cual era magnífico. Esa acción y esa performance viene a ser determinante en el desarrollo de la cultura occidental desde ese momento. Y voy a destacar otro acto que me interesa muchísimo que ustedes conozcan. Antes Francisco ha hablado de los situacionistas franceses. Yo les voy a hablar de Yves Klein. Yves Klein es un señor que le encantaban las artes marciales y se fue a Japón en los 50. Llegó a visitar la ciudad de Hiroshima, donde había caído la bomba atómica, y se encontró una famosa piedra donde lo que había era, a partir de la ignición, de la explosión, de un ser humano, de una persona, había quedado solamente la silueta empotrada en la piedra. Había desaparecido totalmente el cuerpo, solo quedaba una imagen. El cuerpo había desaparecido. Klein, años después, realiza una serie de trabajos utilizando grupos musicales, normalmente de música clásica, y una serie de modelos, en este caso mujeres, de modelos desnudos, donde con su pintura, de pintura de diferentes colores, azul, rosa, amarillo, pero sobre todo con su color, el azul Klein, un azul característico que determina este creador francés, embadurna el cuerpo desnudo de estas mujeres y las proyecta sobre el suelo, sobre unos lienzos, o las proyecta sobre la pared, quedando solamente un testimonio de las partes del cuerpo desnudo, los senos, los muslos, que tienen contacto con el muro, con el lienzo. Son las antropometrías de Yves Klein. Hay un juego, como es evidente, la impresión que le había causado el hecho máximo de que un ser humano pueda desaparecer y quedar solamente su sombra en una piedra a partir de la explosión de la bomba atómica. Además, aquí en Almería, cuando hablamos de esto, yo creo que tenemos motivos para tenerlo en cuenta. Y me encanta que mis amigos sean conscientes, ¿no? Nosotros somos herederos de la operación Flecha Rota, creo, ¿no? Yo, que, en fin, no soy muy mayor, pero tampoco muy joven, vi una explosión en los cielos de Almería de dos aviones norteamericanos, vi la explosión con mis ojos y cayeron unas cuantas bombas atómicas. Lo cual quiere decir que la mayoría de las personas que estamos hoy aquí en este momento estamos por azar, casi. Podríamos no haber estado, podríamos haber desaparecido. Desde luego yo hubiera desaparecido. Esto cayó en Palomares, como ustedes saben muy bien, y yo estaba en Los Olives, en una pedanía de Huerca, lo vieron, y vi la explosión en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hubo esa explosión?
Pues por la lógica, por las cosas interesantes que se hacen en el mundo, que en la Guerra Fría se le dio a Estados Unidos para contener a Rusia, hizo la performance, la acción interesantísima de situar una serie de bombardeos desde el Mar del Norte, desde Noruega hasta el oriente más profundo, hasta Ucrania y Afganistán. Continuamente había grandes bombarderos cargados de bombas atómicas que no bajaban a tierra, permanentemente en el aire, haciendo un semicírculo para cerrar la Unión Soviética. Si la que cayó en Palomares, que era uno de estos bombarderos que chocó con su avión cisterna cuando recargaba, pues hubiera explotado, yo no estaría aquí, ¿no? Y seguramente la mayoría de nosotros. Y ya para acabar, y como ha salido el tema de género y el tema mujer, con el que estoy totalmente de acuerdo, y además con una sustentación filosófica y una recias piedras intelectuales, me gustaría recalcar el trabajo de algunas mujeres dentro de las artes de acción. En concreto, vamos, me voy a referir a Bali Sport, que toma el nombre de una marca de cigarrillos aquí en Europa, que en las calles de Viena en los años 60 se atreve a atar a un hombre vestido con americana y, en fin, con traje, como representante de la sociedad ordenada y también de, no sé si un carácter machista, se atreve a atarlo con una cadena de perro y a cruzar las calles más importantes de las ciudades europeas, ¿no? De las grandes ciudades europeas. También llega a hacer una acción interesante que me parece muy, muy, muy curiosa y muy valiente, tremendamente valiente. Esta mujer, saben ustedes la existencia, el cine erótico, el cine porno. Pues esta mujer coge, viste en pantalones, corta la parte que tapa su seso de los pantalones, coge una ametralladora, imagino que de fogueo, y entra en un cine de porno lleno de hombres viendo una película porno, se pone en el estrado como estamos nosotros aquí ahora y ofrece su seso. Simplemente ella tiene una ametralladora en la mano, tiene cortados sus pantalones y todo su seso está a la vista de todos, ¿no? En fin, me parece una... Si seguimos existiendo en este mundo de ascendencia católica, ¿no?, muy luminosa, donde el cuerpo, ese cuerpo que sería volatilizado totalmente en Hiroshima, el cuerpo tiene este concepto de pudor y de pecado y de lugar negativo, de negatividad, también la sexualidad, pues, en fin, me parece una postura bastante valiente en estos años. Podría hablarle de muchas otras mujeres en este campo, pero yo creo que lo interesante es que ustedes vayan investigando y vean lo que hay por ahí, ¿no? Todo esto se ha hecho en los años 50-60, creo que es lo más interesante que se ha hecho en el mundo del arte hasta la actualidad. Esto era muy difícil dejarlo seguir hacia adelante porque era muy subversivo. De hecho, como ha dicho antes Francisco, la acción poesía o las performances no son teatral, no es un espectáculo. Lo que busca es que de forma individual cada persona tenga un proceso de reconocimiento y de liberación. Y en esa suma de personas conscientes, librepensadoras, liberadas, culturalizadas, libres, que la sociedad pueda ser un poco mejor. Ya está, acabo.